la primera parte de cómo vamos a desarrollar el cierre de esta asignatura, ¿ya? Les recuerdo que el sábado tienen que entregar el informe número 3, que es el Excel, ¿ya? El Excel que les pedí, ¿ya? De todas maneras, en el otro grupo, en el otro paralelo, me habían solicitado más tiempo y lo que máximo que puedo dar sería la entrega el lunes en la mañana, ya que el lunes en la tarde ustedes tienen que hacerme la presentación, que está asociado al mismo trabajo, ¿ya? Y al otro lunes nosotros nos vamos a reunir, ¿ya? Voy a buscar aquí el calendario para hablar con las fechas, las tenía en la memoria, pero ya entre tantas fechas me he ido perdiendo. El 2 de julio nosotros nos juntamos para explicar el contenido del último informe, que va a ser esa nota, se va a transformar como esa nota de trabajo y como el trabajo final, ¿ya? Y el semestre se termina la semana del 9 al 13. Entonces no quiero tener el certamen la última semana, y por lo mismo el certamen lo vamos a dejar para el 4 de agosto. Hoy día vamos a quedar casi listo con el contenido del certamen, ¿ya? Y estaríamos en condición entonces, ¿ya?, para que el certamen sea el 4 de agosto, ¿ya? El certamen entraría desde los cálculos de ano de sacrificio, ¿ya?, todo el relleno backfill y todo eso, hasta lo que vamos a ver la próxima sesión, ¿no? Entonces, en honor al tiempo y para no retrasarnos, ¿ya?, toda esta información de fechas se los voy a dejar en un correo, en un mensaje aula, ¿ya?, y así ustedes también se programan, ¿no? Porque tampoco mi idea es que llenarlo con más certámenes la semana del 9 al 13, porque imagino que van a tener varios, y eso le suman el trabajo de trabajo de título, me imagino que están ahí también en ese proceso. Por lo mismo, vamos a compartir lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros habíamos quedado aquí la vez pasada, ¿ya? Vimos un poquito de esto. Entonces ahora, nosotros lo último que estuvimos revisando, ¿ya?, era lo de viscosidad. Hoy día vamos a ver otro indicador que toma la viscosidad, pero le incorpora la temperatura, ¿ya? Nosotros la viscosidad lo tenemos claro que es una unidad de medida de los fluidos, ¿ya?, para medir la resistencia a la tendencia a generar corte, ¿ya? Como la fuerza de roce que me puede generar un fluido, ¿ya? Entonces, bajo ese mismo concepto, usted podría decir, profe, yo veo que voy a en la otra imagen también, ¿ya? Yo observo de alguna manera que en esta gotita, ¿ya?, la caída de esa gotita es más lenta, ¿ya? Y eso pasa porque al interior de esas moléculas que conforman esa gotita hay mejor cohesión, la cohesión es mayor, hay mayor fricción entre ellas, y eso hace, ¿ya?, que este aceite o esta gotita de aceite, ¿ya?, baje más lento, o sea, es más viscoso, es más viscoso. En cambio, la gotita del lado derecho, ¿ya?, escurre más rápido, ¿ya?, porque sus fuerzas de cohesión son más bajas, ¿ya?, es menos viscoso, ¿ya? Entonces, teniendo claro ese concepto de viscoso, más viscoso, menos viscoso, viscoso, podemos explicar lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con un índice de viscosidad, ¿eh? Antes de eso, obviamente,
Vamos a hablar de algunas unidades de medida de la viscosidad, porque tengo que saber si esto, cómo lo mido, cómo lo puedo decir después. Oye, yo quiero un aceite con esta viscosidad y no puedo llevar una fotito y decir, mira, quiero esto. No, tengo que ir con una unidad de medida. Esa unidad de medida, dependiendo el sistema, está el centipoise, el centistol, el SSU, que son unidades de medida, para la viscosidad. Entonces, las unidades de medida de la viscosidad para la viscosidad estática, para la viscosidad estática en el sistema métrico es el Poise, ¿ya? Más que el Poise se utiliza el centipoise, ¿ya? Para que de esa manera los valores no me queden en 0, algo, sino que me quede como 20 o 40, ¿ya? Entonces, por lo mismo, usted va a ver más que nada el centipoise más que el poise solo, ¿ya? Lo mismo con la viscosidad cinemática, ¿ah? Que está en, según la ISO, en milímetros cuadrados partido por segundo, o también en segundos Seibel, o en centistol, ¿ah? También está en esa unidad, centistol, ¿ah? Cuando hablamos de viscosidad cinemática, ¿ah? La viscosidad estática no se utiliza mucho como información en las fichas de los aceites, ¿ya? Se utiliza más la viscosidad cinemática y que te lo pueden dar en milímetros cuadrados dividido por segundo, en segundos Seibel o en centistol, ¿ya? Ojo, que esta unidad fue la primera, fue una de las primeras que se utilizó, ¿ya? Debido a que se podía medir el tiempo de escurrimiento que podría tener un aceite, ¿eh? Entonces, ese tiempo de escurrimiento se midió mediante este instrumento, ¿eh? Que es el viscosímetro de Seibel, ¿eh? Obviamente dado por su creador, ¿eh? Seibel, que dentro de una tinaja, una bañera, ¿eh? Este está en un corte transversal, ¿eh? Podemos ver que tiene, ¿eh? Acá alrededor, un líquido, ¿eh? Un líquido que va a entregar calor al aceite. El aceite está aquí. Lo vamos a pintar azul el aceite, el azul está aquí. Todo esto es aceite, ¿eh? Lo que está afuera es un líquido, agua podría ser. Y lo bueno de eso es que nosotros aumentamos, generamos inyección de calor, ¿eh? Acá. Entonces la temperatura va a aumentar tal como va a aumentar la temperatura del aceite, ¿eh? Entonces mido con un termómetro, ¿eh? La temperatura hasta llegar a los 40 grados Celsius, ¿eh? En la oportunidad que se hizo este ensayo, se hizo a 40 grados Celsius y a 100 grados Celsius, y a partir de ahí ha quedado establecido, ¿ya? En que las diferentes fichas del lubricante siempre te van a entregar la viscosidad a estas dos temperaturas, a los 100 grados Celsius y a los 40 grados Celsius, ¿ya? Entonces, con este ensayo se dejaba el líquido y obviamente el aceite a 40 grados Celsius, y se destapaba este orificio, acá abajo, se destapaba, ¿no? Se destapaba y se tenía en mano, ¿no? Un cronómetro, ¿no? Un cronómetro. Y tomábamos el tiempo que demoraba en escurrir, ¿ya? 60 mililitros, ¿ya? Hasta llenar este frasquito. Cuando se llegaba a ese nivel, deteníamos, ¿ya? El cronómetro y nos decía, bueno, usted
demoró 98 segundos, pero no le llamamos segundo, se le llamó la unidad de SSU, Save, Segundo Save Universal. Ese es el SSU, muy utilizado por mucho tiempo. Luego cambiamos el frasco, aumentábamos la temperatura, volvíamos a inyectar calor al sistema para aumentar la temperatura hasta llegar a los 100 grados Celsius. Nuevamente destapábamos, teníamos el cronómetro en mano, destapábamos y empezábamos el conteo hasta llenar los 60 grados más, los 60 mililitros, disculpe. Llegábamos a los 60 mililitros, deteníamos. ¿Y qué pasaba? Profesor, ahora llegó a 17 SSU. Se hizo menos viscoso. Se escurrió mucho más fácil. Por ende, la temperatura es una variable que hace que el aceite cambie su viscosidad. Para muchos sectores, para muchos equipos, para muchas componentes, eso es nefasto. Nefasto que haya esta variación de temperatura. Entonces se empiezan a trabajar con aceites que tengan una poca variación de temperatura frente a la viscosidad, ¿no? Pero así todo, hay muchos otros aceites, ¿no?, que tienen una cierta viscosidad a 40 grados Celsius y otra diferente a los 100 grados Celsius. Y finalmente tu equipo o tu componente no trabaja ni a 40 grados Celsius ni a 100 grados Celsius. Por ejemplo, trabaja a 84 grados Celsius. O sea, tenemos que hacer ese cálculo para saber cuál es la viscosidad que tendría este aceite al 84 grados Celsius, y por ahí va a ir una pregunta en el certamen. Una vez que termine esta parte, se la voy a explicar y vamos a hacer un ejemplo. El índice de viscosidad, en definitiva, no es la viscosidad, muchachos, es el índice de viscosidad. Usted tiene viscosidad por un lado e índice de viscosidad por el otro. Este índice de viscosidad es una medida que toma en cuenta la variación de viscosidad, de un fluido, de un aceite, en función a su temperatura. Esta variación de viscosidad no es la misma en los diferentes tipos de aceite. Así, por ejemplo, puedo tener dos aceites que a los 40 grados Celsius tengan la misma viscosidad, pero a los 100 grados Celsius sea totalmente diferente, o sea, significativamente diferente. Y esa es la preocupación de cuando elegimos aceite en el mercado, porque probablemente nosotros vamos a ir a buscar un aceite en el mercado para reemplazar el que estaba usando porque era muy costoso, ¿ya?, porque no había mucha oferta de este aceite. Dijimos, vamos a buscar otro en el mercado, lo van a ver. Pero tengo que elegir bien porque me pueden vender cualquier otro tipo de aceite que a los 40 grados Celsius tengan la misma viscosidad. Digo, ah, esto es lo que necesito, lo encontré. Pero vista cuánto eran a los 100 grados Celsius, no, porque mi equipo trabaja a 60, entonces está más cercano a los 40. No, 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 tenga mucho cuidado ahí, ¿ya? Y vamos a ver cómo se hace ese cálculo. Por otra parte, la variación de la viscosidad con la temperatura es indeseable, ¿ya? Pero es una realidad. Y se trata de seleccionar un aceite que tenga como característica importante que su viscosidad varíe lo menos posible con los cambios de temperatura. Eso puede ser real, sí, pero es costoso. Y por lo mismo, encontrar aceites con IB alto van a ser más costosos. Y por lo mismo, mejor busco aceites que a la temperatura de trabajo de ese componente, que yo lo sé, lo puedo ir a medir, ¿ya? Tengo claro la temperatura de trabajo, lo monitoreo por un par de días para saber cuál es la temperatura de trabajo de ese componente. Digo, mira, esta es la temperatura de trabajo y voy a buscar aceite en el mercado para que a esa temperatura tenga la viscosidad que requiere que me indica el fabricante. A los aceites con los menores cambios de viscosidad con la variación de la temperatura
se le asignó un número 100. O sea, si nos damos cuenta, aquí voy a tener 40 grados Celsius. Aquí voy a tener 100 grados Celsius. Aquí voy a tener 20, 40, 60, 80, 100. Voy a trazar una línea, de 40 hasta encontrarme con ese. Acá. No me quedó tan horizontal. Aquí. Y luego a los 100 grados Celsius, me quedó horrible ese 100 grados Celsius, lo voy a cambiar. Voy a terminar de tirar esta línea aquí. Ahí. Entonces, voy a borrar acá y vamos a volver a escribir 100 grados Celsius. Tendría 21 y aquí vamos a decir que está en 30. Entonces, el aceite IB de 100 no me significa que mi aceite no tenga variación frente a la temperatura. Lo va a tener, lo va a tener. No va a ser muy alta, pero lo va a tener. Pero si tuviese un aceite con un IB igual a 0 o a 10, la variación es mucho mayor. Es mucho mayor. Mire, acá en este caso tengo 95 y acá tengo 32. Obviamente que la variación es mucho mayor. Entonces yo no voy a querer aceites que tengan, que estén muy cercanos al cero. Voy a preferir que estén cercanos al 100. Pero ojo, esto se hizo hace muchas décadas atrás, en donde se dijo, mira, estos son los aceites que hay en el mercado. Se ensayaron varios. Este era el peor, este era el menos, este era el mejor, este era el peor, pero asociado al IB, no significa que no sirvan esos aceites. Eso quiero que quede claro. Ese aceite va a servir igual si es que busco las condiciones de operación para ese que se ajuste. Aquí estamos viendo que el índice de viscosidad es más malo, más bajo, y que hay mucha variación de la viscosidad cuando mi índice de viscosidad es 0 que cuando es 100. Pero con el ingreso de la industria aeronáutica, la aeroespacial, la tecnología avanzó. Y ese 100 quedó muy, muy chico. Entonces, hoy en día usted va a ver que hay índices de viscosidad de 120, de 160, 180, que prácticamente tienen muy, muy poca variación de viscosidad frente a la temperatura. Lo malo de eso, el tema económico, es más costoso. Por ejemplo, vamos a pensar en un ejercicio de certamen, ¿no? Usted va a tener un aceite A, aceite A, y podría en el certamen tener un aceite B, ¿ya? Pero vamos a hacer el ejercicio asociando el aceite A. Y después le voy a explicar cómo podría ser en un certamen si no es que el profe, ¿por qué me dice de un aceite A y un aceite B? Ahí se lo voy a comentar. Tengo un aceite A cuya viscosidad a los 40 grados Celsius, es de 115, centiestoke, vamos a hablar de centiestoke, una unidad de viscosidad cinemática, y vamos a hablar de que en esa ficha de aceite le dicen que a los 100 grados Celsius ese aceite tiene una viscosidad de 20, 20,
2 sentient stone. Pero tú sabes que tu equipo trabaja a una temperatura de trabajo, ¿ya? Una temperatura de trabajo de, digamos, 68 grados Celsius. Entonces va al mercado y dos aceites te dicen, mira, mi viscosidad es de 115 a los 40 grados Celsius y el aceite A a los 100 grados Celsius es 22 y el B es de 38. ¿Eh? Pero eso no me sirve, ¿eh?, porque mi equipo trabaja a 68 grados Celsius y necesita una cierta viscosidad. Entonces lo primero que voy a hacer es decir, ya, este aceite A los 68 grados Celsius, a los 68 grados Celsius, ¿qué viscosidad tiene? Entonces aquí se puede generar un pequeño cálculo de interpolación, dejando en el numerador solamente temperatura y en el denominador vamos a dejar solamente viscosidades, ¿ya? Tendríamos 40 temperatura y abajo la viscosidad que tiene ese aceite a los 40 grados Celsius. 40 grados Celsius, 115 centistoke. No lo voy a dejar con unidades para no enredarnos, pero el resultado sabemos que va a estar en centistoke. Menos arriba y menos abajo. Quiero saber entonces la viscosidad a las 68 grados Celsius. Por ende, esta va a ser mi incógnita. ¿Eh? La viscosidad va a ser mi incógnita, mi X. Igual, ¿eh?, arriba va la temperatura, bueno, 68, esa X, como 100 grados Celsius, esa 22. Insisto, arriba van las temperaturas, abajo van las viscosidades. Arriba, en el numerador, van las temperaturas y en el denominador van las viscosidades. Resuelvo esta ecuación muy sencilla. 40 menos 68 me daría menos 28. Esto, este denominador, x menos 22, este denominador que está dividiendo a esta fracción, pasa, ¿ya?, al otro lado de la ecuación, multiplicando. Me quedaría x menos 22. Igual. 68 menos 100. 32. 32. Menos 32, disculpen. Menos 32. ¿Eh? Menos 32. Y lo que estaba dividiendo esta fracción, este denominador de 115 menos x, quedaría al otro lado de la ecuación multiplicando 115 menos x. ¿Ya? Como esta ecuación la puedo multiplicar por menos 1, elimino, ¿ya?, los negativos y así trabajo más limpio, ¿no? No trabajo con ese número negativo. Resuelvo acá 28 por x menos 28 por 22. 6, 16. 32 por 115. 32 por 115 me da 3.680. Menos 32 por X. El menos 32 por X pasa al otro lado de la ecuación. Positivo, sumando, sería 28
28 menos 32. 28 más 32. Ahí sí. Tengo 60 por X. Y el 616 pasa al otro lado de la ecuación sumando también. 3680. 3680 más 616. 616. El resultado es 4296. Y ahora ese 4296 lo divido por 60, ¿sí? Y me da una viscosidad de 71,6 centistow. Entonces, este aceite trabaja a esa temperatura de 68 grados Celsius con una viscosidad de 71,6 centistow. ¿Sí? Si en un certamen yo le dijera, mire, usted tiene que encontrar cuál de estos tres aceites va a utilizar, el A, el B o el C, ¿eh? Debido a que su equipo trabaja a 60 grados Celsius, y usted tiene que encontrar un aceite que le dé una viscosidad de 70 más menos 2 centímetros. Centistow. Entonces, después probaría el B. A lo mejor el B tiene la misma viscosidad a los 40 grados Celsius, pero a los 100 grados Celsius tiene 100, o sea, 15, 15 centistow. Y va probando qué valor les da ahí, y el que se aproxime mejor es el que usted va a utilizar, obviamente. Así se hace un cálculo para encontrar la viscosidad, de un aceite a una temperatura específica que no sea ni de 40 ni de 100 grados, porque sus equipos probablemente no van a trabajar ni a 40 ni a 100 grados, pero los fabricantes te entregan esa información. Tal como había indicado anteriormente, sobre el IV o el índice de viscosidad a los 100 grados, el índice de viscosidad 100, ¿ya? Eso duró por un tiempo porque después se fueron mejorando. Y hoy en día tenemos IV de 160, 120, 180, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que viene a continuación es el ejemplo clásico que te dice que hay fluidos que la temperatura no le afecta mucho. Por ejemplo, el agua. Yo puedo medir la viscosidad del agua a los 20 y a los 80 grados Celsius y no va a haber diferencia de la viscosidad. Va a haber una diferencia muy, muy, muy pequeña, ¿eh? Casi imperceptible. En cambio, la miel, ¿eh? Si mido la viscosidad a los 20 grados y después al 80, ¿ya? Se va a dar cuenta usted que el cambio de viscosidad es absoluta, es muy alta, es más, fluye con mucho más fa facilidad, ¿ya? Una miel que usted deje hoy en día, aquí en la región está bastante helado, ¿ya? Está bastante frío, y esa miel va a ser prácticamente dura, ¿eh? Ahora, si la deja un rato en el horno, ¿eh? A 80 grados Celsius, después la va a poder vaciar, ¿eh? Y porque va a escurrir, ¿eh? Su capacidad de cohesión, ¿eh? Va a bajar, ¿eh? Porque la temperatura afecta, ¿eh? Por lo mismo, cuando tengo un aceite dañado y que ha pasado por mucho alzas de temperatura, ¿eh? Que ha tenido alzas de temperatura y no hemos tenido la posibilidad de ir refrigerándolo, ¿eh? Ese aceite termina fallando porque no tiene las condiciones para
mantener la viscosidad, ¿ya?, que indicó al inicio el fabricante. Tema no menor para seguir insistiendo son los aditivos. Yo le hablé de que habían aditivos que eran detergentes, ¿ya? Estos aditivos, detergentes dispersantes, están enfocados en ir limpiando la superficie con los diferentes depósitos que van quedando de carbón, de lodo, ¿ya?, de azufre, ¿ya?, porque muchos de estos aceites tienen azufre, ¿ya? ¿Y qué hace este detergente? Toma estas partículas y de alguna manera no es que la elimine, sino que las hace muy pequeñas, ¿ya?, y las degrada. Estos lodos, va degradando estos lodos y lo deja en suspensión en el aceite. Entonces, al dejarlo en suspensión, como nosotros tenemos un aceite que está constantemente en movimiento, ¿ya?, lo que vamos a hacer ahí es llevar este aceite y sacarlo de esa zona y llevarlo, por ejemplo, a un filtro que no siempre va a poder filtrar esta partícula tan pequeña, pero lo voy a poder llevar a el estanque, este aceite. Y ahí, cuando ya tenga muchas partículas, ¿ya?, de estos depósitos carbonosos, ¿ya?, de estos lodos, ¿ya?, en el aceite en suspensión, ¿ya?, estas partículas están en suspensión en el aceite, ¿ya?, se le diría: mira, mira el color que tiene ahora el aceite, ya no es translúcido, ya es un color oscuro, ¿ya?, porque se oscureció completamente el aceite. Y eso nos dice de inmediato: hay que cambiar el aceite. Y ahí decimos: hasta aquí llegó el aceite, entonces un cambio. Esa fue la función que tuvo el detergente, ¿ya? Ojo que el detergente puede generar espuma. Y como puede generar espuma, vamos a hablar a continuación de estos dos, de agente antiespumante. Pero antes de eso, recordamos que tengo aditivo antioxidante, ¿ya?, que evitan la formación de ácidos, barnices y sedimentos, y protegen, ¿ya?, y protegen al aceite, ¿ya?, y protegen la molécula de aceite del oxígeno, ¿ya? Entonces, el aditivo antioxidante, su función es proteger el aceite de la oxidación, a cambio, en comparación del aditivo antiarrumbre, ¿ya?, que impide que se puedan oxidar piezas metálicas por acción de la humedad, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros podemos ir con una grasa y vamos a ir a engrasar una pieza para protegerlo, por ejemplo, de la llovizna matutina, de la llovizna de madrugada, porque le puede afectar. Entonces, se hacen esas limpiezas, porque así la grasa impide que afecte las gotitas de agua que pueden caer durante la noche, ¿eh? También va al interior, también va protegiendo piezas internas de la corrosión y de la herrumbre. Tengo también aditivo antiespumante que hablaba anteriormente, ¿eh? Nosotros no queremos que se generen burbujas en nuestro aceite, porque cuando tengo dos superficies, estas dos superficies van a poder entrar en contacto y deseamos que dentro de estas dos superficies hay una película que impida la unión de estas dos superficies. Entonces ahí está la película de aceite, porque tengo puras moléculas de aceite. Pero si tengo una burbuja, ¿sí?, o espuma en una parte, esas van a reventar y va a haber contacto entre metal y metal, lo que no deseamos, porque ahí empieza el desgaste adhesivo, ¿sí?, que conllevaría un desgaste prematuro de mi superficie, de mi componente, va a generar mayor aumento de temperatura, lo que va a generar también un efecto contrario en el aceite, que va a degradar más rápido el aceite, y así todo un ciclo, ¿ya?, de trabajo mal realizado. Entonces, por lo mismo, generamos esto aditivo antiespuma, ¿ya?, y así se evita la generación de burbujas. Otro problema de la burbuja es que, como tengo que hacer mover este aceite por los sistemas,
Eso se hace mediante una bomba, y puede ser una bomba centrífuga, y una burbuja en la bomba centrífuga, ya sabe lo que puede ocurrir usted. Lo vimos, cavitación, ¿ya? Con todos los problemas que genera la cavitación. Aditivos de extrema presión, que usted va a utilizar mucho en su quehacer, en su trabajo, ¿ya? Porque usted va a trabajar con equipos muy robustos, con mucha carga, ¿ya? Entonces se va a dar cuenta que casi todos los aceites que se trabajan aparece ahí aditivos EP. Y es más, vamos a ver la ficha y van a decir que tiene aditivo EP, ¿ya? Aditivo anticorrosivo, estos protegen de alguna manera los cojinetes, ¿ya? Frente a la acción de ácido que puede generar el propio aceite, ¿ya? Muy utilizado pues, en los aceites que son utilizados para engranaje, ¿ya? Se utiliza mucho este aditivo anticorrosivo porque hay algunos cojinetes por ahí también, o buje, ¿ya? Que pueden ser afectados por el aceite. En definitiva, cuando nosotros revisemos una ficha técnica de un lubricante, ¿ya? Cada empresa, Móvil, Shell, la de Petrobras, ¿ya? Tienen aceite y ellos generan unos catálogos de aceite con fichas que uno la puede buscar en la página, lo puede revisar para sacar información. Así todos van a partir indicándote para qué uso y qué aplicación se desarrolló ese aceite. Por ende, si usted ve ahí que este aceite es utilizado para motores fuera de borda, no lo utilice para su caja de engranaje, porque tiene otra performance. Busque lo aditivo, ¿ya? O sea, disculpe, busque lo aceite, ¿ya? Que cumplan la aplicación, ¿ya? De las cajas de engranaje, ¿ya? O un motorreductor, dependiendo de lo que usted esté usando, o lo que quiera usar, para qué componente está buscando el aceite, ¿ya? Todos van a dar esa información. Además van a decir que estos son los mejores, la mejor performance, esa es la parte para vender, pero lo interesante es que aquí viene esta información. Esta información es primordial para el análisis que usted tiene que hacer al momento de seleccionar, ¿ya? Te van a entregar información tanto en centiestow o en milímetro al cuadrado dividido por el segundo, ¿ya? Que está la viscosidad cinemática, a 40 y a 100 grados Celsius. Siempre a estas dos temperaturas. Te van a entregar la información del índice de viscosidad, del punto de inflamación, del punto de escurrimiento, la densidad, ¿ya? El grado SAE, el grado ISO. Te van a entregar información según la normalización que esté este equipo, el color. Entonces, vamos a ver acá una ficha para que usted la reconozca y ahí le puedo decir más o menos cómo podría ser una pregunta. Entonces, por ejemplo, este Alexia Oil, el Alexia Oil tiene y está fabricado, está diseñado para un aceite para los cilindros de motores, dice, de baja velocidad, de mucho torque, pero de baja velocidad, ¿eh? Tiene un contenido de azufre, ojo, tiene un contenido de azufre, ¿eh? Te da las aplicaciones, cilindro de motores diésel marino, estacionario, de baja velocidad del tipo cruceta, que quema combustibles pesados con un contenido alto en azufre, ¿eh? Te entregan las ventajas, excelente limpieza de motores, cómo lo venden, cómo se venden ellos, experiencia del servicio, velocidades insuficientes de alimentación de aceite a los cilindros puede conducir a desgaste corrosivo, agarrotamiento, quebradura de anillo, etc. Compatibilidad con sello, también es importante esta parte porque podemos tener algún problema que se empiecen a comer los sellos. Si el aceite es muy ácido, ¿ya? Pero aquí está. Ahí hablan de los beneficios, etcétera, pero esta es la parte importante, ¿ya?
la otra es la parte de venta, ¿ya? Tiene su grado SAE, de ahí vamos a revisar los grados, ¿ya? Para que se recuerde, este es un grado SAE 50, y así puedo hacer el comparativo con otras normas, a lo mejor hay otra marca que me dice, no, nosotros no trabajamos con el grado SAE, trabajamos con la ISO o con ACMA, ¿ya? Y siempre viscosidad cinemática a 40 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Mire, 227 centiestow y 18,5 centiestow a 100 grados Celsius. ¿A cuánto trabaja tu equipo? Profe, el mío trabaja a 85 grados Celsius. Bueno, no es ni esa ni esa. Hay que hacer el cálculo para saber cuál es la viscosidad, ¿ya?, que va a tener el aceite a los 85 grados Celsius. Y así saber si mi máquina me permite esto, ¿ya? Me entrega el índice de viscosidad, me dice que es mayor a 100. Me da información de la densidad, del punto de inflamación, de escurrimiento. Esto puede ser utilizado, esta información es importante en caso de que usted trabaje en equipos donde la temperatura ya bordee los bajos cero, ¿eh? Vamos a ver otro aceite, ¿eh? El Argina Toils. Este es para motores diésel, pero para mediana velocidad. El otro era para baja velocidad. Lo mismo, motor industrial o marino de propulsión auxiliar de media velocidad. ¿Eh? La diferente información que entregan ellos, detergencia y basicidad. Contiene un sistema de aditivo tecnológicamente muy avanzado que incorpora lo más efectivo en detergentes, el cual juega un rol de especial importancia en este tipo de aceites, ¿eh? La idea es que vaya limpiando el interior del motor. Mucha información. Y al final, las características típicas, ¿eh? Este aceite lo encontramos en dos formatos, en el Argina Tea Oil 30 y el Tea Oil 40. ¿Ah? ¿Y qué hace referencia ese 30 y 40? El grado SAE. Son iguales, ¿se da cuenta? Otro, por ejemplo, vamos a ver más adelante, que está asociado a la viscosidad, los 40 grados Celsius, el numerito. Pero este no, está asociado a el grado SAE. La viscosidad a los 40 grados Celsius y a los 100 grados Celsius. ¿Cuál es el índice de viscosidad? 100. ¿Eh? 100. ¿Puede haber más grande que 100? Correcto. ¿Puede haber un valor más grande que 100? ¿Ah? Con la tecnología se ha mejorado eso. Tal como se le indiqué. Punto de escurrimiento, menos 18 grados Celsius. ¿Ah? Y como último, que vamos a revisar, este Eomala, que es muy, muy usado en la industria, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Inicio. Mire, así parte. Shell Eomala Oils con aceites de calidad superior de extrema presión. O sea, vamos a encontrar aditivos de extrema presión, ¿eh? Es para engranajes. ¿Eh? Para engranajes, toda clase de engranajes, grande, pequeño, de tipo recto, cónico, cónico, helicoidal, helicoidales doble, sin fin, corona, hipoidal, industriales, bajo cualquier severidad de servicio. O sea, para cualquier tipo de engranaje. ¿Eh? Es muy utilizado este aceite en la industria. ¿Eh? Alta carga que requiere un aceite full EP. EP, extrema presión. ¿Eh? Nos vamos nuevamente a las especificaciones típicas. Y este es un poquito más completo. ¿Por qué? Porque te entrega ya los resultados de algunos ensayos que ellos hicieron, ensayos que vimos. Cuando vimos el tema de las grasas, vimos el ensayo Timken, ¿no? Vimos el ensayo de cuatro bolas, que medíamos el diámetro, ¿se recuerda? Que dejaba la marca, ahí está, 0,3 le dio, ¿ya?, como resultado a todos los ensayos, pero ojo, el Eomala Oils, 68, 75, 100,
2.20, 4.60, 6.80. Y él te entrega en el grado ACMA, no en el grado SAE, como el otro, el ACMA. El SAE es más de motores, de la parte automotriz, ¿ya? Cuando aparecen los SAE, que obviamente de ahí viene esa norma, ¿ya? Esa normativa de la SAE, que es de automóviles. El ACMA, bien asociado a los engranajes, van a encontrar estos datos. Aquí tienen la viscosidad a los 40 grados Celsius, ¿ya? En Celsius Tau, 68. Profe, el mismo numerito que está ahí, correcto. Y este, 100. El mismo numerito que está ahí, correcto. Y así. ¿Ya? Hace la referencia a eso. Cambia totalmente, ¿ya? De 40 a 100. ¿Ya? El índice de viscosidad, ninguno supera los 100. ¿Ya? Es más, este tiene una alta variación, ¿ya? Una alta variación con respecto a la temperatura, ¿no? Teniendo 680 a los 40 grados Celsius y 34 a los 100 grados Celsius. ¿Es mejor S o S? Depende. ¿Cuál es la temperatura de trabajo y qué viscosidad usted requiere? Eso es lo importante, conocer eso. Si eso lo conoce, hace la tabla de interpolación. Y puede conocer entonces el valor que, de cuál de todos estos va a utilizar. Por ejemplo, yo te puedo entregar esto, ¿no? En un certamen. ¿Cuál va a utilizar para su equipo, que es un sistema de engranaje helicoidales, ¿no? Que trabaja a 80 grados Celsius, ¿no? ¿Cuál utilizaría? ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una viscosidad a esa temperatura, ¿ya? Para que su equipo funcione de forma eficiente, ¿ya? Un 32,5 más menos 2 centiestou, ¿ya? Y ahí, ¿cuál se acerca más? Ahí lo hace los cálculos, o sea, así puede ser el certamen. Así va a ser el certamen, ¿ya? El punto de escurrimiento, de inflamación. Los tests que habíamos comentado anteriormente, hay un ensayo de herrumbre, ¿eh? Separación de agua, nos pasa todo, ¿eh? Y la capacidad de soldadura, 250 kilos, todos, ¿eh? Todos entregaron el mismo diámetro de desgaste cuando se desarrolló el ensayo EP. El Timken también. 60 libras, ¿ya? Casi todo excepto este que soportó mejor, más, ¿no? Y así usted puede ver diversos aceites, ¿ya? En el mercado. Aquí, por ejemplo, este índice de viscosidad, todos son mayor a 100. Aquí tengo 102, por ejemplo. Entonces, va a depender qué es lo que desea usted, ¿eh? Su equipo, sus componentes. Y para terminar, ¿no? Nos quedan dos cositas asociadas a la normalización y a una ficha de lubricación, ¿no? Y con eso estamos para el día de hoy, ¿no? La normalización de los aceites, yo les comenté, lo que se utiliza más comúnmente es el ACMA, la SAE, el ISO-BG, ¿no? Siempre nos va a tener a 40 y a 100 grados Celsius, ¿ya? Y siempre tratan de considerar la equivalencia con el SU. Entonces, en esta tablita, usted en el lado izquierdo, ¿ya? En el eje izquierdo, ve la viscosidad en centiestou desde 100, más desde 10 hasta 850. Centiestou a 40 grados Celsius. Y por el lado derecho, usted ve de 2 a 42 centiestou, pero a 100 grados Celsius. Entonces, si recuerda uno, le decía el grado ACMA. Un grado ACMA de 5 tiene su equivalencia directa con la ISO
de 2,20. Ojo, que estos grados no me dicen, no me dan el valor exacto de viscosidad. Me dice, mira, un grado 5 está entre 190 a 245 centistow a 40 grados Celsius. Está dentro de esa variación. No me dice cuánto es, me dice que está dentro de su rango. Y con eso me da para decir, mira, esto no me sirve para mi equipo, desde ya lo descarto. Y si quiero ir a algo más específico, me voy a lo que me dice en la ficha, que ahí me dan los valores reales de la viscosidad a los 40 y a los 100 grados Celsius. Pero esto es para hacer como, de alguna manera, una compatibilidad rápida entre uno u otro norma. La norma ISO, la ACMA y la SAE. La SAE, si se da cuenta, abarca el grado 4, el grado 5 y el grado 6 del ACMA. El SAE 80W es prácticamente el grado 2. Y así va asociando estos valores. Información a 40 y a 100 grados Celsius. El control de la lubricación se tiene que dar mediante un plan de mantenimiento que va a estar asociado a actividades de mantenimiento. El gran plan de mantenimiento al interior tiene actividades de mantenimiento que le vamos a llamar actividades de mantenimiento preventiva o periódica. Y adentro de esta existen las rutas de lubricación, los programas de lubricación, los planes de lubricación, ¿no? Depende de la empresa, le dan diferentes nombres, pero son actividades de lubricación. Normalmente, la empresa aprendió a que la lubricación es vital para que su equipo pueda sacarle el máximo provecho económico al equipo. Porque si tengo un equipo en buen estado, lubricado, me va a durar más años y me va a generar mayor eficiencia en su trabajo, en su labor. Por ende, tengo que gastar dinero en la lubricación. Porque uno dirá, no gastemos, pero ese equipo en vez de durarte 10 años, va a durar solamente 4 años. En vez de que esté operando todos los días, va a estar operando 3 días, porque los otros días van a estar en fallas por temas asociados a la falta de mantenimiento y de lubricación. Entonces, en sí, es una herramienta muy útil para llevar el control de la lubricación, la cual es la ficha de lubricación. Y una ficha de lubricación tiene que ser por equipo. Cada equipo va a tener su ficha de lubricación. Me va a tener que decir a qué equipo pertenece, cuáles son sus partes que tiene que lubricar, porque el equipo tiene muchos componentes. ¿Qué parte, qué componente tengo que lubricar? ¿Qué tipo de lubricante? Se dieron cuenta que no son los mismos, el mismo aceite que voy a usar para el motor que para el sistema de engranaje o para la caja reductora. Tengo que dejar declarado eso en mi ficha. Los periodos, cada cuánto tiempo, son cada 10 horas que tengo que lubricar, cada 250 horas tengo que hacer un cambio de aceite, tengo que decir si tengo que lubricar de forma manual, tengo que ir a rellenar o tengo que ir a cambiar. Todo eso tiene que estar en una ficha de lubricación. La cantidad de lubricante. No puedo generar exceso de lubricante porque si no voy a tener mucha pérdida. Pero tampoco puedo entregar poca dosificación. ¿Y quién es el responsable? En esa ficha no va a decir el nombre, pero va a decir, mira, esta actividad de lubricación la tiene que hacer el operador. Esta, la gente de mantenimiento. Más o menos como ejemplo, es una ficha de lubricación, pero, ¿ya? Usted va a cualquier manual de equipo, de un equipo de una empresa seria, responsable, con mucho prestigio, y ellos te van a entregar fichas de lubricación en el manual. En el manual usted va a poder encontrar una ficha de lubricación. Es más, si googlea, va a encontrar miles de fichas de lubricación del equipo que usted desee. No puedo llegar y copiarlo, porque tengo que ver si usan los mismos aceites, en las mismas condiciones de trabajo. Es el cuidado que tengo que tener, pero como plantilla me sirve. Tengo que hacer todo el otro análisis. Aquí, por ejemplo,
va a ir el dibujito del equipo, ¿no? Aquí va a ser un camión, ¿no? Y por ejemplo me va a decir, mira, este es el punto 2, ¿no? Y este punto 2 corresponde al motor, ¿no? Cada 250 horas, ¿no? Hay que hacerle un cambio, ¿no? Con un lubricante, Alexia puede ser, ¿no? Se rellena, aquí es relleno cada 250 horas, la cantidad 0,5 litros, ¿no? Condiciones de aplicación manual, ¿no? Así voy llenando los diferentes puntos. Esto es una ficha de lubricación, ¿ya? Me dice todo lo que necesito para poder generar una buena lubricación de la máquina. No es una ruta de lubricación. Una ruta de lubricación es algo más grande que me dice, mira, usted tiene que ir por todos estos puntos durante el día, que son un equipo estático, después tiene que ir a verificar los equipos móviles, después vuelve a dos equipos estáticos, al chancador, al molino, que también requiere de mantenimiento asociado a la lubricación. En sí, la ficha de lubricación va a estar dentro del plan de lubricación. Este plan de lubricación va a estar dentro del gran plan matriz de mantenimiento de su equipo. Por ende, si usted quiere encontrar una ficha de lubricación en un manual, vaya y busque ahí donde dice actividades de mantenimiento, plan de mantenimiento, en el índice va a aparecer, ¿eh? Entonces, un plan de lubricación tiene que tener siempre una ruta de lubricación, procedimientos de lubricación, cuáles son las herramientas que tengo que utilizar, cuáles son las fichas que tengo que utilizar, cuáles son las condiciones que el equipo tiene que estar para poder desarrollar la lubricación. Muchas veces el equipo tiene que estar funcionando en operación, muchas veces el equipo tiene que estar funcionando pero no operándolo, otras veces tiene que estar detenido. Va a depender de temas de seguridad. Si voy a hacer un cambio de aceite hidráulico del sistema oleohidráulico del sistema, probablemente me dicen, no, hay que detener el equipo porque se trabaja mucha presión y no se le ocurra rellenar cuando el equipo está funcionando, ¿no? Tenemos que verificar energía cero primero. Y eso usted lo vio en prevención de riesgo, ya todos los temas asociados a la seguridad. Y esa sería la finalización, ¿ya?, de esa diapositiva que nos acompañó casi todo el semestre, ¿ya? No me queda por ver una cosita pequeñita asociada a la falla, ¿ya?, el análisis de falla, la próxima sesión, pero ya estaríamos ya listos con prácticamente el 90% de lo que entraría en el certamen, ¿ya? Así que no, nos estaríamos viendo el próximo lunes. Voy a hacer el cambio para darle más plazo para la entrega del trabajo, del tercer informe, entre paréntesis, que es un Excel, no es un informe propiamente tal, pero esa tarea. Voy a detener la grabación y alguien me pidió que me quedara un ratito.